¡Compatriotas! ¡Y llegó Maduro! ¡El presidente! ¡Que vivan las unidades de batalla Bolívar Chávez! ¡Que viva la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez! No se puede, estamos en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela y ustedes saben que los eventos de nuestro partido y nuestras organizaciones políticas deben ser transmitidos por los medios que decidan hacerlo, porque las cadenas son únicas y exclusivamente para grandes eventos de gobierno y de carácter nacional o internacional. De todas maneras, toda Venezuela está conectada con este homenaje al comandante Chávez en sus 20 años de encuentro con el pueblo. Aún vienen llegando, miren la marcha, ya va llegando el Frente Bolivariano de Trabajadores. Ahí vienen llegando los movimientos del Gran Polo Patriótico, de la diversidad sexual. Bienvenidos, bienvenidas. Compatriota, quiero felicitarlos porque realmente estuve observando desde temprano todas las actividades. Vamos a bajar un poco los carteles para que todos podamos vernos las caras, las pancartas por ahora. Allá está Misión Nevado, un aplauso a la Misión Nevado. Quiero decirles que impresionante la forma en que los revolucionarios y las revolucionarias tomamos la calle con una palabra clara que expresa la conciencia de las mujeres, de la juventud, de los hombres. Desde temprano, realmente, uno lo que queda siempre es maravillado del amor que ustedes llevan por dentro y que expresan a viva voz a todo nuestro pueblo en cada acto. Y uno dice, 20 años después, en una tarde soleada y calurosa como hace 20 años, uno dice, comandante Hugo Chávez, valió la pena dedicar su vida para formar a este pueblo de revolucionarios y revolucionarias. Que como un río crecido ocupa los espacios en paz. Cada vez que el pueblo patriota, que el pueblo revolucionario y chavista se tira a la calle, lo que reina es la paz. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pueblo chavista es el portador de las banderas de la patria, porque el pueblo chavista es la mayoría de este país y porque el pueblo chavista es la garantía de la paz, de la constitución, de la estabilidad. Es la garantía de tantas cosas. Uno dice, 20 años después, hace 20 años, más o menos a esta hora, estaba nuestro comandante Chávez, él, aquí en su Academia Militar del Ejército. Estaba quitándose el uniforme de comandante, de líder militar, reflexionando lo que iba a ser su destino personal, el destino de este pueblo. Hace 20 años, un día como hoy, nuestro comandante Chávez en su soledad, como siempre nos lo costó, bueno, abría su corazón y se preparaba para lo que sería la gesta histórica
más grande e importante que nuestro pueblo haya vivido desde la gesta histórica de la independencia hace 200 años. Lleno de incertidumbre. Lo que había era incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? Había valido la pena el sacrificio, la cárcel, la persecución. Había valido la pena tantos años de lucha, de forja en la idea de Bolívar. ¿Cuántas preguntas se hizo nuestro comandante hace 20 años? Un comandante que ya iba transitando el camino de líder militar, de líder moral de nuestro ejército, y se iba adentrando en los duros, muy difíciles caminos de convertirse en el líder político del pueblo venezolano más importante desde Simón Bolívar y la lucha por la independencia. Hugo Chávez, sin lugar a dudas, supo transitar todos los desiertos que le presentó la vida. Nunca se quejó, nunca dijo yo no fui. Cuando se alzó en armas el 4 de febrero de 1992, levanten la mano a la juventud venezolana. ¡Una bulla! Levanten la mano los jóvenes menores de 30 años. Es la inmensa mayoría de quienes están presentes, y estoy seguro es la inmensa mayoría de quienes nos escuchan en sus casas, en sus sitios de trabajo o en los vehículos. Y esto lo digo porque ustedes seguramente no tienen la imagen de la película completa de la historia que hemos vivido en esos años, 1988, 89, 90, 92, 94. Al comandante Chávez le tocó pasar varios desiertos y lo hizo con la entereza de un patriota hijo de esta tierra. Primero como capitán del ejército. Bueno, pretendieron castigarlo y lo mandaron por allá, en el apuro adentro. ¿Y qué hizo nuestro comandante? Se puso a trabajar, se puso a proteger a los campesinos, se fue a vivir entre los indios, le llevó salud a los indios, fundó una escuela para formar a nuestros niños más pobres del Apure, y siguió forjando su espíritu, su conocimiento en la historia de la batalla de Bolívar, de Zamora, de nuestros pueblos indígenas, formando los valores que después traería para sembrarlos en el corazón del pueblo venezolano. Luego se convirtió en el constructor de un poderoso movimiento, el movimiento bolivariano revolucionario 200, que en filas militares organizó la vanguardia moral de nuestra Fuerza Armada para un 4 de febrero de 1992 irrumpir y rebelarse contra el orden establecido del Fondo Monetario Internacional y de la oligarquía corrupta en Venezuela. Y ese día, una vez derrotado la rebelión bolivariana, no salió a esconderse, no salió a decir yo no fui, salió a dar la cara ante nuestro pueblo y a asumir toda la responsabilidad del movimiento bolivariano que se había rebelado ese día.
Así es, así es. Así fue, ya vamos a cantar el himno, compañero. Tranquilo, paciencia. Todo tiene su momento aquí, porque este es un acto histórico en homenaje a Hugo Chávez y sus 20 años de lucha y sacrificio por este pueblo. Salió nuestro comandante, compatriotas, jóvenes, a decir, aquí estoy, asumo toda la responsabilidad, por ahora no se pudo, vendrán nuevas situaciones y el país tendrá que encaminarse hacia un destino mejor. Muy claro estaba el comandante. Y luego fue a la cárcel de la dignidad. Primero al cuartel San Carlos. Después, un 19 de marzo, recuerdo, del año 92, lo sacaron a golpes y se lo llevaron a la cárcel de presos comunes allá en Yare. Y utilizó la cárcel no para lloriquear como lloriquean los bebecitos burgueses. ¡No! Utilizó la cárcel para forjarse, para estudiar. Utilizó la cárcel para organizar su proyecto. Utilizó la cárcel para profundizar su espiritualidad, su amor a Cristo Redentor. Desde la cárcel, nuestro comandante descubrió el camino de aferrarse a Cristo para ir de manera auténtica a reivindicar a nuestro pueblo. Así fue. Así fue. Y nosotros, los que en ese momento ya teníamos uso de razón, nosotros, digamos, nosotros, el pueblo, siempre desde la calle estuvimos atentos al comandante, a los militares bolivarianos y patriotas. Nunca abandonamos a Chávez. Desde afuera, desde la calle, estuvimos con él allí en la cárcel de la dignidad, difundiendo sus escritos, difundiendo sus proclamas con amor. Perseguidos, perseguidos, encarcelados. ¿Ustedes creen que al comandante Chávez la prensa y la televisión de entonces le sacaba aunque sea una declaración? No es como los burguesitos malandritos estos, asesinos y fascistas, que tienen todos los medios de comunicación de la burguesía para sacar todo lo que les dé la gana. Esa es la realidad. Y ahí estuvo el pueblo siempre, consecuente. Ahí estuvo la mujer humilde de su casa, la trabajadora, los estudiantes verdaderos, los dirigentes estudiantiles de verdad. Siempre estuvieron con Chávez cuando le tocó ir a la cárcel de la dignidad. Y bueno, cuántas cosas sucedieron en el año 92, 93. En 1993, un 20 de mayo, la burguesía decidió sacar a Carlos Andrés Pérez del gobierno, porque lo que se le venía era una tercera rebelión, y esta vez iba a ser una rebelión popular militar que iba a barrer todos los vestigios del poder burgués. Prefirieron sacrificar a Carlos Andrés Pérez para medio encaminar la cosa. En diciembre de 1993, en unas elecciones muy difíciles, reñidas, cuestionadas, le dan la victoria al doctor Rafael Caldera. Y digo que le dan la victoria porque quienes conocemos esa historia sabemos que en esas elecciones
el voto popular mayoritario votó en su momento por Andrés Velázquez, candidato entonces de la causa R. Y Andrés Velázquez lo bajaron sin chistar del primero al tercer lugar y le dijeron confórmese así. Y él se quedó calladito. El doctor Rafael Caldera había prometido en la campaña electoral que si ganaba las elecciones iba a decretar un sobrecimiento de la causa a los militares patriotas, empezando por el comandante Chávez. Ustedes saben por qué lo dijo, y también lo prometió Andrés Velázquez, porque sabían que la mayoría inmensa de nuestro pueblo consideraba a Hugo Chávez un héroe popular y quería su libertad inmediata. Por eso es que prometían para buscar votos. Y el comandante Chávez firme en su cárcel de Yare. Lo fueron a buscar para proponerle que fuera diputado, senador, que fuera embajador. Y el comandante Chávez a todos le respondió de la misma forma: yo no quiero un cargo burocrático, yo lo que quiero es hacer una revolución con el pueblo de Venezuela para cambiarlo todo y para construir una patria nueva. Esa es la ética de donde venimos nosotros, la nueva ética republicana, bolivariana, chavista. Esa es la verdad. Cuando amaneció el año 1994, había un solo clamor en la calle: libertad para Chávez, libertad para Chávez. Es por eso que una vez en febrero, por allá, del 94, cuando el doctor Rafael Caldera asume la presidencia por segunda vez, él no sabía, seguramente no se imaginó, que al asumir la presidencia iba a ser el último presidente de la Cuarta República y de la burguesía que iba a gobernar este país. Porque más nunca volverá un presidente de la burguesía a tomar el control político de nuestra patria. Es así, así es la historia. Inmediatamente el comandante Chávez fue trasladado de la cárcel de Yare, en los valles del Tuy. Un saludo a los valles del Tuy. Fue trasladado, como allá van llegando, mira, más gente de la marcha de los valles del Tuy. Fue trasladado el comandante Chávez hasta el hospital militar, aquí en Caracas, en la parroquia San Juan, San Martín. ¿Qué tienes ahí tú? Mándame. Aquí está una compatriota, ustedes la ven en el video que se está transmitiendo, Nelly Suárez. Estuvo desde siempre con el comandante Chávez y trae un papelito. Mándamelo, Nelly. Suban a Nelly para acá. Sube, 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 Nelly, sube. Este es el grupo de mujeres que siempre acompañó a Chávez en la cárcel, en la calle, en las buenas, en las malas. ¡Que vivan las mujeres venezolanas! Fíjense ustedes, el clamor corrió. Yo recuerdo los habitantes
de San Martín, el barrio Unión, que es el barrio que queda a un costado. Aquí hay alguien del barrio Unión, de la VC de San Martín, ahí están. Esos meses de febrero, marzo, comandante Chávez se hizo una pequeña operación en un ojo y estuvo allí preparando su salida. Ya él desde ahí podía percibir lo que nosotros ya sabíamos en la calle. Este huracán de pueblo, este huracán de amor que ya había en la calle. Es por eso que a finales de marzo ya el doctor Rafael Caldera dictó el sobrecimiento de la causa de los militares patriotas que estaban en la cárcel. El comandante Chávez y el comandante Arias Cárdenas pusieron como condición que los últimos que tenían que salir de la cárcel de todos los oficiales rebeldes del 4 de febrero tenían que ser ellos. Y así fue. Hasta que no salió el último oficial de la cárcel, Hugo Chávez no salió de su celda para la calle junto al pueblo. Eso es un verdadero jefe moral. No estos inmorales burguesitos, guarimberos apátridas que hoy vemos tratando de actuar como que fueran hombrecitos muy valientes. Cobardes es lo que son. Guarimberos cobardes, burguesitos cobardes. Aquí está el pueblo de Chávez, que los va a derrotar una y mil veces. Fíjate lo que nos trae Nelly. Nos trae un recuerdo cuando el pueblo creaba las formas para llegarle al comandante Chávez. Aquí está, si lo pueden tener, tómalo por aquí. Caracas, marzo 1994. Y Hugo Chávez se lo dedica. Miren, miren la hermosura de este mensaje, qué esperanza. Prácticamente es el mensaje de un profeta. El profeta Chávez dice, con inmenso afecto e inmensas esperanzas en los caminos que abriremos el siglo XXI, Hugo Chávez Fría, Caracas, marzo 1994. Aquí está Chávez con su lenguaje, con su verdad, con su compromiso. Así es. Dice el comandante Chávez en esta nota que nos trajo Nelly. Los caminos que abriremos en el siglo XXI. Ese es el lenguaje chavista. Yo siempre aprovecho estas circunstancias cuando mostramos la palabra de Chávez, sea escrita, sea hablada, para recordarle al pueblo cómo la burguesía trató de tomar hasta el lenguaje, los conceptos de Chávez, del bolivarianismo, la gorra, para tratar de engañar al pueblo. ¿Se acuerdan la consigna? Hay un camino, algo así. El camino de la patria lo abrió Chávez desde el siglo XX para todo el siglo XXI. Claro que hay un camino, el camino de la revolución bolivariana del siglo XXI. Ese es el camino, claro que hay un camino. Se multiplicó y se sigue multiplicando todos los días en la conciencia. Aquellos días de marzo entonces, tuvimos la noticia un día. Hugo Chávez
sale en libertad el 26 de marzo. Imagínense ustedes la emoción de los humildes, de las mujeres, de los trabajadores. No teníamos ni televisora, ni radio, ni prensa para convocar a nadie. Pura radio bemba. No había Twitter, como dicen los sabrositos burguesitos, el Twitter. Aprendan a hablar, es Twitter. Twitter. No teníamos teléfonos celulares. Los teléfonos celulares los utilizaban los chicos chéveres por allá. Los mismos que hoy guarimbean. No como hoy, que los teléfonos celulares es un servicio para todo el pueblo, todo el pueblo. Levanten la mano los que tienen celulares. Levanten la mano los que tienen hasta dos celulares. Hoy el pueblo tiene celulares, Twitter, televisora, radio, prensa. Hoy el pueblo es el poder en Venezuela. Es la verdad. Miren, y a pesar de que la prensa, la radio y televisión de entonces guardó el secreto, por eso hace 20 años, compañeros, es una gran emoción recordarlo, es muy emocionante saber que hace 20 años, a esta misma hora, 3-4 de la tarde, aquí llegó Chávez por primera vez cuando salió en libertad. 20 años de lucha. Aquí está el muchacho que manejó el JIT, que llevó la libertad a Chávez. Villafranca. No volverán, grita él. Ya le salieron canas, pero sigue siendo muchacho. Aquí está la muchacha que era su abogada, defensora, Cilia Flores, que venía allí sentada junto a Adán Chávez Frías, su hermano. Y también Laura Sánchez, periodista venezolana, patriota, que la acompañaron. Aquí está Magola también, miembro del movimiento bolivariano para entonces, odontóloga, profesora universitaria, Maigualida Barrera, del Zulia. Aquí lo esperamos. Y lo primero que hicimos fue cantarle el himno de la patria. Fue la primera vez que cantamos el himno con Chávez. Ya Chávez en libertad, convertido en líder de una revolución que se levantaba por los cuatro caminos de nuestra patria. Vamos a cantar el himno para recordar al comandante Hugo Chávez. Vamos, gloria al bravo pueblo. Abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre, templo de pago, el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pago, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Dando
la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo, Señor, tu corazón. La ley respetando la virtud. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución soberana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Chávez! 20 años después, cuántas cosas tenemos que recordar, cuántas lecciones en 20 años continuos de lucha, cuántas generaciones se están levantando y se han levantado bajo la fuerza de la revolución, de la nueva independencia, del patriotismo auténtico, del socialismo cristiano del siglo XXI. 20 años y aquí está la fuerza del pueblo. Yo pudiera decir, aquí está la fuerza intacta y el amor intacto. Pero no solo está intacto y es más grande que nunca el amor del pueblo por su líder, Hugo Chávez, su apoyo y respeto a esta revolución del siglo XXI. Son grandes verdades de este tiempo que han permitido a este pueblo de manera leal acompañar a su líder. Nunca antes Venezuela tuvo un líder como Chávez. A Bolívar lo traicionaron y murió traicionado por sus propios generales y sus propios compañeros. A Zamora lo asesinaron en San Carlos. Y al morir, la oligarquía tomó el control del Ejército Popular, lo disolvió y traicionó el proyecto federal de Zamora. Nunca antes un líder pudo llevar adelante el proyecto que soñó. ¿Qué hubiera pasado si el libertador Simón Bolívar hubiera vivido 10 o 20 años más y hubiera podido consolidar la unión de Colombia la Grande? Hoy fuera otra la historia. ¿Qué hubiera pasado si Ezequiel Zamora hubiera llegado a Caracas victorioso con las tropas del Ejército Federal? ¿Hubiera podido gobernar 10 o 20 años? Otra sería la historia de Venezuela y de América del Sur. Tenemos que tener conciencia, plena conciencia, de lo que hizo el comandante Chávez estos 20 años. Algunos dirán 19, no, 20 años, porque Chávez está aquí vivito y coleando con este pueblo y sigue construyendo patria. Sigue invicto Chávez, sigue vibrando en la pasión de la mujer, del hombre, de la juventud venezolana. ¿Cuántas batallas dimos? ¿Cuántos desiertos pasamos? ¿Cuántas dificultades supimos afrontar y superar? Todas. En el 94, 95, 96, en el 96 no costó decidir si íbamos a las elecciones en el 98 o no, pero todos respetamos el liderazgo de Chávez, y él dijo, vamos a elecciones, vamos comandante. En el 97 lanzamos su candidatura, la burguesía arrogante. Es la misma burguesía arrogante que comete errores de irse al exterior, de dejarse nombrar embajador de un país y un gobierno hostil, y luego dice que no, ellos mismos no renunció a la investidura que tenía de acuerdo a la Constitución. Es la misma arrogancia, es la misma burguesía bruta.
Ellos dicen que yo soy maburro, que yo soy bruto. Yo creo que la brutalidad está en el paso y en el campo de la burguesía arrogante. Aquí la inteligencia y la sabiduría la tiene, es el pueblo chavista. Los patriotas, bueno, en el 97 dijeron, Chávez no pasa el 5%, déjenlo que se lance. Cuando llegó diciembre del 97, el comandante Chávez empezó a marcar 8 puntos. Enero del 98, 10 puntos. Febrero 12. Marzo 14. Abril 20. Cuando llegó julio de 1998, Chávez ya tenía 40% de apoyo para ser presidente. La burguesía entró en pánico. Agosto, septiembre, dividieron las elecciones para maniobrar. No pudieron. Octubre, ya en octubre, se sabía que era inevitable detener el triunfo de ese joven patriota militar venezolano. Era imposible ya. Y la burguesía entonces se volvió loca. No ha perdido la locura desde ese momento. Tenían tres candidatos, ¿ustedes se acuerdan? Alfaro Ucero, que en paz descanse. Irene Sáenz, Miss Universo. Y Frijolito Salas Romer. Se volvieron locos. Finalizando noviembre, sacaron al farucero, le trancaron su oficina, le cerraron la casa y lo botaron de Acción Democrática. Le quitaron la tarjeta y el apoyo a Irene Sáenz y proclamaron que Frijolito, oligarca de Carabobo, era el candidato de toda la Cuarta República para enfrentar y ganarle a Chávez. El pueblo asumió el reto y aquel 6 de diciembre el comandante Chávez obtuvo una contundente victoria por nocaut contra el candidato de esa oligarquía. Nocaut. Nocaut. Fue tan fulminante que Frijolito quedó haciendo cuí cuí hasta hoy. Frijolito no se recuperó más nunca en la vida. Quedó para la historia, con todo el respeto que nos merece como ser humano. Pero bueno, así que ahí empezamos, bueno, un proceso histórico que ha marcado este tiempo y marca los tiempos futuros. Nuestro comandante Chávez en estos años logró conformar una revolución que tiene su mayor fortaleza. ¿Ustedes saben dónde está la fortaleza de la revolución bolivariana? En la conciencia del pueblo de Venezuela, en la moral del pueblo de Venezuela, en la organización del pueblo de Venezuela. Por eso, compatriota, haber venido hoy, en estos 20 años llenos de recuerdos, en sí mismo es un hecho que debe llevarnos
la misma reflexión existencial del comandante Chávez. Hace 20 años, ¿a dónde quiere entrar? Déjenlo pasar, güey. Aquí van a estar bajo la sombra de este árbol. Veinte años después, si recordamos al comandante Chávez, ahí en la plaza principal de la Academia del Ejército, con sus preguntas sin respuesta, con su incertidumbre de un ser humano, tan humilde como cualquiera de nosotros, un hombre que le tocó asumir un peso en la historia gigantesco. Hace 20 años se preguntaba, ¿qué será de mi destino? Hace 20 años se preguntó, ¿será que valió la pena tanta lucha y sacrificio? Hace 20 años se preguntó, ¿cuál será la reacción del pueblo? Preguntémonos hoy, 20 años después, de haber vivido con Chávez, de haber estado lealmente a su lado cada segundo de su existencia, desde que salió hace 20 años hasta que se despidió hace un año de nosotros. Preguntémonos hoy, ¿ha valido la pena la lucha? ¿Vale la pena defender la revolución bolivariana? ¿Vale la pena enfrentar al imperio ni a la oligarquía? Preguntémonos hoy y busquemos respuestas como las buscó nuestro comandante. Él pudo haberse ido a una embajada a buscar las respuestas en la soledad de una biblioteca. Él vino a buscar y encontró las respuestas vitales de su dilema como líder revolucionario aquí, entre el pueblo, en el huracán bolivariano, como él llamó, esa fuerza que se desató por todos los campos, pueblos y ciudades de Venezuela. Y yo les digo hoy, a 20 años, es allí donde nosotros tenemos que buscar las respuestas a cualquier incertidumbre, a cualquier duda, a cualquier reto. Tenemos que buscarla entre el pueblo. Tenemos que buscarla en la fuerza popular organizada. Es por eso tan pertinente esta gran marcha que se ha convocado de las unidades de batalla Bolívar Chávez. Levanten la mano la VC. Del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de las fuerzas del gran pueblo patriótico que las veo presente, PPT, el MEP, NCR, Podemos, Partido Comunista, UPB, el gran pueblo patriótico, hoy compatriotas, 20 años después, las fuerzas del pueblo están organizadas, cohesionadas, están movilizadas permanentemente
la UBB, la Universidad Bolivariana de Venezuela, presente. Veinte años después, los retos son otros. 20 años después, hemos venido a esta plaza. A la misma hora, con el mismo sol del verano, con el mismo calor de esta Caracas bolivariana, ante la UVC, hemos venido a convocar al primer Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela para el 26, 27 y 28 de julio de este año 2014. Lo hemos convocado, he ordenado que la Dirección Nacional, las direcciones estatales, comiencen desde hoy mismo a distribuir los tres documentos fundamentales para el Congreso del Partido Socialista en julio. Yo estoy de acuerdo con la propuesta hecha por Reni Colmenares de La Vega. Estoy de acuerdo. El debate vamos a desarrollarlos en la UVC. Pero yo convoco que el debate lo llevemos a toda la sociedad venezolana, a las comunas, consejos comunales. Invitemos a los partidos hermanos del Gran Polo Patriótico. Yo invito a todos los partidos del Gran Polo Patriótico a sesiones especiales. Los invito de debate de los documentos. Y desde ya los invito a que cada partido designe unos delegados que sean de testigos o delegados presenciales en el Gran Congreso del Partido Socialista Unido. Y desde ya invito a todos los partidos revolucionarios, progresistas, socialistas y comunistas de América Latina, del Caribe y del mundo para que vengan a participar en el Gran Congreso Ordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a hacer un gran congreso para definir Vamos a invitarlos desde ya. Invito a los presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, líderes políticos de los partidos progresistas, patrióticos, revolucionarios, socialistas que gobiernan nuestros hermanos países de América Latina, del Caribe y del mundo. Ya los invito para que estén con nosotros y podamos compartir las definiciones teóricas, políticas, programáticas, ideológicas, desde la experiencia del socialismo bolivariano y chavista de Venezuela. Queremos dar nuestros aportes, humildes aportes del pueblo de Bolívar y de Chávez a la construcción de un mundo nuevo, del mundo pluripolar, de las corrientes antiimperialistas, socialistas del siglo XXI. Queremos que el mundo venga a ver al pueblo de Venezuela como un pueblo debate, como un pueblo estudia, como un pueblo define su destino. Sobre todo, ahora,
que nos tocó esta misión de ir por los caminos de la revolución sin la conducción física directa de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí apareció Chávez otra vez, mira, con su cafecito, pendiente de todo, mira. Un aplauso al compatriota que lleva siempre la imagen del comandante, mira. Tenemos que definir el rumbo, sobre todo ahora que estamos enfrentando una arremetida que hemos controlado, hemos derrotado, pero continúa. Ustedes saben que el golpe es continuado, ¿verdad? Que nadie baje la guardia, pendientes. Nunca se había visto en las luchas políticas de nuestro país lo que nos ha tocado ver recientemente. Quema de universidades, han quemado 15 universidades. Quema de autobuses y servicios públicos. Y ahora volvieron nuevamente al saboteo del servicio eléctrico desde hace una semana para acá. Quemaron el Guaray de Repano. Atacaron las centrales y sus estaciones eléctricas. Trataron de quemar una central eléctrica ayer en Puerto Ordaz. Eso es protesta, eso es manifestación, eso es vandalismo, eso es terrorismo, eso es violencia golpista, eso es fascismo. Por eso, cuando ayer el Tribunal Supremo de Justicia leyó la sentencia destituyendo al exalcalde de San Cristóbal, sopló en Venezuela aire de justicia, justicia. Destituido y preso por terrorista. Después iba llorando, después de que ha quemado universidades, ha quemado abastos bicentenarios, ha asesinado a jóvenes civiles y militares allá en San Cristóbal. Igualmente, compañero Diosdado Cabello está reunido con UNASUR. En cualquier momento llega. Igual que Elías Jagua, están los dos con UNASUR. Ayer, cuando la Asamblea Nacional escuchó ese informe extraordinario del diputado Andrés Eloy Méndez, ¿ustedes lo escucharon? No cabe duda que la apátrida, la señora Machado, no cabe duda que en su arrogancia burguesa violó esta constitución, hizo como Chacumbele. La señora Machado hizo como Chacumbele.
¿Ustedes saben cómo hizo Chacumbele? Chacumbele. Miren, una cosa que les quería comentar. Eso no se había visto nunca en Venezuela. Ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX. Les puedo decir lo siguiente, escuchen. Nunca se había visto que un funcionario público, llámese diputado, llámese como se llame, gobernador, se fuera del país, fuera un organismo internacional, a mal hablar, a mal poner a Venezuela, a pedir una intervención extranjera contra Venezuela, pero además aceptara ilegalmente que la nombraran embajadora de un país que tiene un gobierno hostil contra nuestra patria, el gobierno de Panamá. Eso no se había visto en Venezuela. Y la Constitución es muy clara. Yo quisiera leer los artículos para que ustedes vean lo claro de la Constitución. Ya de por sí es un grave delito ir al exterior, utilizar una figura del poder público para malponer al país y pedir una intervención. Ya eso es muy grave. Muy grave es. Pero además, fue público y notorio que la nombraron embajadora alterna del gobierno de Panamá, gobierno saliente, que aceptó el nombramiento y que cometió varios delitos, incluyendo el abandono constitucional del cargo de diputada para lo cual había sido electo ella en el año 2010. Dame pues, por favor. En primer lugar, el artículo 149. Ustedes saben que hemos revisado la Constitución de por lo menos 11 países de América, y todas contienen normas como esta. Inclusive en Estados Unidos es delito quien haga lo que hizo la señora Machado, embajadora de Panamá, inmediatamente va presa por traición a la patria en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué les parece? Miren lo que dice el artículo 140, todo en su momento. Miren lo que dice el artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores y recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. ¿Está claro o no está claro el mandato constitucional? Para no extender mucho este tema, pero es importante, porque las VC tienen que salir a explicar esto en sus comunidades, en las calles, en el metro, a la comunidad, la inmensa mayoría del pueblo venezolano es consciente, pero no nos confiemos, llevemos la verdad con la Constitución en la mano. ¿Están de acuerdo?
Artículo 191. Los diputados o diputadas de la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Salvo en actividades docentes. Ella no estaba en ninguna actividad docente. Académicas, accidentales o asistenciales. Y aclara el constituyente que en el caso de que un diputado vaya a actividades académicas o asistenciales, debe ir siempre que no suponga dedicación exclusiva. Es muy clara, es muy claro el concepto de dedicación exclusiva. Es muy claro el concepto. Ahora, como ellos son burgueses, ellos están por encima de la ley, ¿verdad? ¿Ustedes creen que en la Venezuela soberana y bolivariana la burguesía está por encima de la ley? Jamás, ni hoy, ni nunca. Así que yo felicito a la Asamblea Nacional por la firmeza y la claridad con que ha actuado en este caso grave de traición a la Constitución y a la patria. Felicitaciones, diputado. Aquí llegó Diosdado. Miren, cuando las cosas son ciertas, ¿no? Yo diciendo esto, y por un lado lo voy diciendo y por otro lado aparece Diosdado. Yo quiero que Diosdado nos haga un comentario, pues, de la reunión donde estaba y de esto que yo acabo de exponer ahora. Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes, compañeras, compañeros, un abrazo. Bueno, acabamos de salir de una reunión con los cancilleres de UNASUR. Estaba presente el Partido Socialista Unido de Venezuela y el resto de los compañeros de los distintos partidos que hacen vida al gran polo patriótico. Estaba el PCB, estaba Tupamaro, estaba el MEC, Redes, estaba la UPB, estaba el PPT. Corrientes. Corriente Revolucionaria. Allí estaba el Partido Socialista Unido de Venezuela, y les planteamos y nos escucharon. Y entre el planteamiento principal quizás era que revisáramos la historia, porque estamos en este momento en medio de un golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana. Y les decíamos nosotros a ellos que esto es un golpe de Estado que se inició, bueno, desde hace muchos años contra el pueblo, 30, 40, 50 años. Que el comandante Chávez en el año 98 fue capaz de tranquilizar al pueblo con su triunfo. Y esa gente de la oposición que ha perdido todas las elecciones y seguirá perdiendo todas las elecciones donde tenga que enfrentarse al pueblo, su única obsesión es el poder. Su única obsesión es el poder. Y hoy que recordamos nosotros acá, en este escenario donde estuvo nuestro comandante, nuestro líder, el comandante Hugo Chávez, debemos enviarle un mensaje bien claro a la burguesía venezolana. A todos ellos, que al final, ustedes saben, compañeros y hermanos, que han sido incapaces de distanciarse de la violencia. Ellos dicen que no, que están en contra de la violencia, pero por otro lado están metiéndole candela al fuego. Todos los sitios donde hay violencia en Venezuela tiene que ver con que hay allí alcaldes de los pueblos.
oposición. Tiene que ver que ahí está la contrarrevolución. Bueno, eso es una enseñanza. Por eso la UVC a trabajar unida con el resto del de los partidos del Gran Pueblo Patriótico para tener un solo bloque revolucionario que sea capaz de enfrentar a la derecha en todos los terrenos. Compañero presidente, uno observa en los cancilleres de Unasur una gran preocupación, porque lo que están intentando hacer en Venezuela, de tener éxito, lo llevarían a Bolivia, Argentina, lo llevarían a Uruguay, lo llevarían a todos los países que tienen gobiernos de izquierda en este continente. Por eso la necesidad de nosotros triunfar, no tenemos otra opción. La única opción posible es triunfar. Triunfar. La única opción que tenemos los revolucionarios y las revolucionarias es triunfar. Y ahí tenemos que tenerlo muy claro. Muy claro debemos tenerlo nosotros. Triunfar en las elecciones, pero también triunfar en la calle movilizado contra el fascismo, contra la violencia, contra un golpe de Estado. Sin caerle en chantajes a nadie. Sin caernos en chantajes de nadie, no. Que los chavistas son violentos, no, nosotros no somos violentos, nosotros amamos la paz, porque así nos enseñó Chávez a querer al pueblo, a amar al pueblo y a vivir en paz y en tranquilidad. Vamos, compañeros, aprovechemos ahora que se inicia el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela a darle el ejemplo. Escuchamos al presidente cuando veníamos por acá, que se incorporen todas las fuerzas políticas de la revolución para que nos ayuden a tener un verdadero partido revolucionario, un partido que haga la revolución y que la defienda donde tenga que defenderla. ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva la patria! ¡Viva! Muy bien, camarada Diosdado. ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva! Miren, compatriota, ustedes saben que los cancilleres de Unasur están haciendo un tremendo esfuerzo de paz. Y, por ejemplo, fíjense lo que pasó. Yo he invitado a la conferencia de paz. En la conferencia de paz están todos los sectores sociales, políticos, excepto la oposición y la derecha. Yo los he invitado de todas las maneras, suavecito, les he dicho, vengan para acá, con la voz alta, los invito, cantando, los invito, les he dicho de todas las formas, pero ellos no quieren diálogo y no quieren paz. Ahora ellos dicen, yo escuché a Ramón Guillermo Aveledo, querido camarada Copellano, yo lo escuché diciendo que para él sentarse con el gobierno de Maduro, él necesita un mediador y un garante. Yo digo que yo para sentarme con la MUC necesito un notario público para que escriba todo lo que ellos dicen. ¡No tienen palabra! Yo convoco a los notarios públicos del país. Está bien, ustedes convoquen su garante, su mediador, y si quieren convoquen a su jefe de verdad, que venga, no me importa. Yo les voy a poner un garante mayor que se llama un notario público para que firmen. Y si comprometan, la oposición debe comprometerse a dejar la violencia, a dialogar y a trabajar por los grandes problemas del país. Eso es lo que yo quiero, trabajar para seguir saliendo adelante con el pueblo. Ellos dicen que Venezuela va a un colapso y va a haber una explosión social. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que puede haber una explosión social sin pueblo? El pueblo de Venezuela es el gran garante de la paz, la estabilidad,
Yo quiero referirme. Allá veo a los soldados de la patria, de la Milicia Nacional Bolivariana. ¡Un aplauso a la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Ustedes saben que han tratado de buscar crear una fisura, por pequeña que sea, en la Fuerza Armada. No lo han logrado, ni lo pueden lograr. Hoy, nuestro alto mando militar hizo de conocimiento público un comunicado a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo los invito a que lo lean. Muy claro, muy patriótico, muy revolucionario, como es nuestra Fuerza Armada. Ayer, ustedes saben que yo hice del conocimiento público, porque estoy obligado a hacerlo. Soy jefe de Estado y soy comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la vida de la Fuerza Armada Nacional me incumbe en todas sus partes. Ordené la detención de tres generales porque tenía suficientes elementos, testimonios y pruebas de que estaban organizando un golpe de Estado contra el pueblo, contra la democracia, contra la paz. Yo ordenaba una investigación a fondo. Yo sería feliz si al final de esa investigación definitiva alguno de estos tres generales resultara libre de culpa. Yo sería feliz. Pero si no fuera así y se comprobara los graves indicios, testimonios, testigos que hay, yo voy a aplicar la ley más severa para castigarlos. A nombre de la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que quiere paz, que quiere democracia, que ama al pueblo. ¿Ustedes están de acuerdo? Tenemos que cuidar la unión cívico-militar, cuidarla, abonarla todos los días. La relación de amor, de trabajo. La Fuerza Armada que tenemos no es la fuerza elitesca, conducida por la burguesía. Es una fuerza profundamente popular, de raíz bolivariana y profundamente chavista en su ética, en su moral, en su doctrina, en su estrategia, en su disciplina, en su subordinación. Pendiente, pues. Estos golpistas no van a descansar y nosotros estamos obligados a tampoco descansar. Debemos estar preparados y entrenados para seguir garantizando la paz en todo el país. Ahora el Consejo Nacional Electoral, oído. El Consejo Nacional Electoral ha sido informado por su presidenta, en las próximas horas va a convocar a elecciones para alcaldes en San Diego, Carabobo y San Cristóbal del Táchira. ¡Vamos a elecciones, pues! Nosotros ya tenemos candidato y lo vamos a inscribir el primer día que llame el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a buscar los votos en esos dos municipios donde nunca hemos ganado. Vamos a buscar los votos porque esta vez vamos a ganar para garantizarle la paz a San Diego y a San Cristóbal. Santa paz. San Diego y San Cristóbal,
tienen derecho a la Santa Paz. ¿Están de acuerdo? Entonces todas las VC de Carabobo y todas las VC del Táchira a prepararse porque vamos a ganar. Que la oposición lance sus candidatos. Eso sí, candidato que se lance debe saber que si gana tiene que gobernar respetando la Constitución, respetando al presidente legítimo y respetando al pueblo. Pendiente, pues. Ellos querían elecciones. Bueno, toma tu elección, pues. Escarano, tú querías elecciones ya. Toma tu elección, te complacimos. Ceballos, tú querías elecciones. Complacido, ahí están tus elecciones, pues, en San Cristóbal. Vamos a ver quién más quiere elecciones. Capriles quiere elecciones. ¿Quién más quiere elecciones? A nosotros nos gusta. La batalla electoral nos gusta. Y somos buenos para la batalla electoral. Somos un ejército de paz. Cada quien que elija su destino. Que elija su camino. Elecciones ya. Bueno, compatriota. 4:05 de la tarde. Tengo que decirle que exactamente a las 4:05 de la tarde de hace 20 años. Nosotros vimos aquí llegar a aquel gigante infinito Hugo Chávez. Lo cargamos con nuestros brazos y nos fuimos por los caminos de la patria con Chávez. Y Chávez construyó esta poderosa fuerza popular. Esta poderosa revolución bolivariana. Tenemos que sentirnos orgullosos de haber vivido, de haber acompañado y de haber estado siempre lealmente con Hugo Chávez como gran líder de la victoria de la Revolución de Bolívar en el siglo XXI. Sintamos el orgullo, el amor de haber estado por los caminos de esta patria y de este mundo, de haberlo acompañado, pero sobre todo, niños, niñas que me escuchan, jóvenes, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hombres y mujeres en general, compatriotas de la tercera edad que están aquí, trabajadores, gran polo patriótico, VC. Pero sobre todo, sintamos el orgullo y el compromiso de ser los herederos y continuadores del legado de Hugo Chávez Frías en esta Venezuela del siglo XXI. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el pueblo bolivariano de Venezuela! ¡Independencia y patria socialista! ¡Chávez vive! ¡Victoria siempre! ¡Vamos al Congreso! ¡Vamos a la victoria! ¡Y vamos a ganar las elecciones donde las fija el Consejo Nacional Electoral! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! Bien, escuchaban ustedes las palabras del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, a propósito de esta conmemoración de los 20 años de la salida del comandante Hugo Chávez.